Adi bezala, bi mailatan, lurralde mailan eta hiriburu mailan, apustua egiten dugun berdintasunaren alde. Gu ziur gaude, orain une honetan gizarte mailan dagoen irakin hori, berdintasunaren alde, ba hori aurrera dihoala, eta gainera gure gizartea erabat eraldatuko duela. Transformazio oso importante bat gertatzen ari da gure gizartean, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna lantzen duena eta eraikitzen duena. Eta nik esango nuke hor dauzkagula hainbat arlo, urrats importanteak berdintasunaren alde egiteko. Bata izango litzateke, Gipuzkoa lurralde industriala izan da, enpresa mundua. Enpresa eta industrian berdintasunak aurrera egin behar du, eta horretarako lan egiten ari gera. Bigarren atal bat izango litzateke emakumeen kontrako bortizkeria biolentziaren atal guzti hori, eta nola Gipuzkoak bat egin duen protokolo batekin bortizkeria horri aurre egiteko. Ese tridente que se dará cita hoy en Madrid, el PP de Pablo Casado, el señor Abascal y el señor Rivera. Y contrapongo esas dos imágenes porque creo, sinceramente, que eso es también lo que nos estamos jugando en adelante y evidentemente el 26 de mayo. La imagen que esta ciudad y este país da de luchar por la igualdad frente a lo que representa volver hacia atrás en todos los aspectos. Eta hor ustedet prest egon beharra daukagu da eta argi hitz egin beharra daukagu da. Promover la formación del personal municipal en políticas de género, de forma que esta dimensión se incorpore de forma natural a la actuación municipal. Compromiso sería diseñar y aceptar como indicador de referencia el índice de igualdad de género a Donostia, tomando como referencia los parámetros que utiliza el Eustat para calcular el de Euskadi, accesos de las mujeres a la salud, al empleo, conocimiento, situación económica y presencia en puestos de poder. El objetivo sería llegar a los 75 puntos a nivel de ciudad en 10 años. Actualmente, el índice de igualdad de género en Euskadi es de 69,3 puntos, situándose en el noveno puesto en el ranking de 28 países de la Unión Europea.